hay fallera mayor. No hay fallera mayor. Pues hemos decidido, pues, ya que la está un poquito fastidiada, vamos a dejarlo. Vamos a darle un poco de falla. ¿No? Me parece estupendo. ¿Qué te parece la idea? Pues que nos hace mucha falta, Sergio. Nos hace muchísima falta. Mucha falta. Aquí bueno. Estamos dos cabezotas, dos amantes de las fallas, de nuestra falla, y estamos dispuestos a pelear y a hacer lo que haga falta para continuar. Bueno, habla con los tequiles de la falla, que es donde estáis. Uy, la falla es Antigua Senda Senen, Paseo Alameda, más conocida como Falla del Palau. Estamos entre el trozo de la Alameda, el puente de Aragón y el puente del Ángel Custodio, en la zona de Castillos. Pero en plena zona. Plena zona de preselecciones. Todo. Plena zona, vamos, de asamblea zona de presidentes. También. Plena zona de marcha. Es que lo tenemos todo. Lo que tenemos todo. Lo único que no tenemos son falleros, pero el resto lo tenemos todo. La verdad es que es. Yo siempre digo lo mismo. Es difícil ver que una falla, pues, se vaya, en este caso, deteriorando. Deteriorando, que pasado, que al final con el tema de la crisis, o sea, supongo que ha sido el tema de la crisis, porque hoy en día todas las fallas, todas las que acaban pues intentando reflotar o que acaban desapareciendo por desgracia es por el tema de la crisis. Yo espero que sea por el tema de la crisis, supongo. Sí, bueno, el tema de la crisis es un tema importante. Ya sabes que cuando empieza a apretar la cosa, pues empiezas a quitar las cosas que no son tan necesarias. Eso puede ser un punto. Y luego que también que la gente que va pasando por las fallas, pues también tiene sus etapas. Sí. Tiene su vida, tiene, pues los hijos crecen, ellos a lo mejor pierden también los amigos, no sé, es un... Es difícil, ¿no? Es una cosa difícil de mantener. Es una cosa difícil. Una falla que cuando se fundó, la fundaron pues, casi todo gente que no era del barrio. Sí. Entonces, cuando ellos ya se cansan por estar fuera de la ubicación, a veces es complicado. En mi caso, por ejemplo, siempre pongo la falla de Mercado Castilla, siempre la pongo de ejemplo. Mi falla, casualmente, solo somos de la falla. Yo no soy de la zona de la falla. Hay un 8% falleros que son de la zona. El resto somos todos. Yo, por ejemplo, soy de Moncada y estoy de Mercado Castilla, estoy viendo a la Avenida del Cid. Hay gente que viene de Chiva, hay gente que viene, o sea, me refiero a que muchas veces eso es o que se cansan o que directamente no tienen ganas de... No, porque cuando la falla se fundó en el 2000, el barrio también era solo de oficinas, ahora ya hay más. Ahora ya hay un poquito más de gente, ¿no? Sí. Y entonces se creó un poco de espaldas al barrio. Y el barrio pues se fue yendo a las fallas de alrededor. Ya. Y ahora que nos hemos quedado los que realmente queremos la falla y queremos trabajar ahí, pues es muy difícil ir casa por casa diciéndoles, mira que la falla ha cambiado, que ya no es lo que era. Ya, es difícil el intentar volverlos a reflotar, ¿no? Podríamos decir la palabra reflotar. Están puestos, se han apuntado a la falla de al lado. Entonces es muy difícil sacarlos de ahí para volver. Para volverlos a tener en la comisión. Bueno, contarme cosas que le ofrecéis a los televidentes, en este caso, para que se hagan falleros. Comentarme cosas. Pues le ofrecemos que vengan a conocernos. Les ofrecemos una zona que es una preciosidad, una zona muy buena, muy amplia, una zona que podemos hacer muchas actividades. Somos defensores bastante de lo que es la falla como monumento. Nos gustan todas las actividades relacionadas con las tradiciones. Nos gusta también las verbenas. Nos gusta gente que venga y que ponga ideas y empezar a trabajar por ellas. Y lo que queremos es poder disfrutar otra vez de lo que es una comisión pues más numerosa. La gran pregunta, Perefusel, ¿os ha ayudado algo? ¿Le habéis comentado algo? ¿Habéis hecho algo? Vamos a ver, directamente con él no hemos tenido ocasión porque al final, cuando ha terminado el ejercicio, pues... Las dos muy agotadas, muy agotadas, quedamos, empezamos a ver, tal, yo me fui a casa fastidiada, digo, Mari, este año la veo que está muy agotada, no sé si vamos a poder continuar o no. Pero bueno, nos hemos hecho el ánimo, empezamos a pensar en los medios de comunicación. ¿Cuántos habéis estado? ¿Cuántos han visitado? Puedes decir los medios, no te ¿Puedo preocupes. ¿Puedo decir los medios? Bueno, pues... Dale las gracias además, aprovecha. Sí, yo siempre doy las gracias a los compañeros de medios. Tengo que agradecerlo en primer lugar a Lola de las provincias, que fue la primera que pensó en nosotros, en ayudarnos, lanzó un mensaje muy importante, además que ha llegado, yo creo, que al fondo del corazón fallero, de decir un SOS porque la falla cierra la persiana.
Y yo creo que ese mensaje, afortunadamente, ha llegado mucho a lo que es la sensibilidad de los falleros. ¿No? Sí. Luego, Boro Peiró también nos ha echado un cable con una entrevista en radio que tuve la semana pasada. Y vamos, ahora tenemos nosotros, el honor de estar aquí contigo. A nosotros, que os vamos a dedicar también todo el tiempo que podamos. Ya sabéis que, bueno, ya lo hablamos justamente, la recogida de Ninot, me lo dijiste, ya me dejaste fastidiado. Sí, ya te vi la cara. Las cosas como son, ya sabes que yo con estas cosas... Más cuando encima conoces a gente de la falla, más te da más rabia aún. La verdad es que me dejaste fastidiado, ¿eh? Las cosas... Sí, lo noté. Me dejaste, ostras... ¿Qué hacemos ahora? Sergio, que estamos en las últimas. ¿Qué hacemos ahora? Además dije yo, ¿qué hacemos ahora? Eso fue lo primero que se me pasó por la cabeza. Pues mira, en ese momento a lo mejor no hubiéramos tenido fuerzas para plantearnos, pero Mari, que es el... La verdad es que nos quedamos tampoco... Este año ha sido muy duro con 15 solamente, ¿no? Sí. Y entonces realmente pensamos en el último. Porque... Casi a los demás que se apuntan los obligas un poco. Pero sí, a que estén. Sí, y además no les puedes ofrecer casi que nada, porque con la cuota tenemos para pagar el casal, para pagar la luz y el agua. Un poquito más cerca. Ahí. Gracias, compañera. Es que no estoy acostumbrada. Pues acostúmbrate. Y entonces te sabe mal que te den y no poder ofrecer nada más que el trabajo. Sí. Pero bueno, vimos la oportunidad de volver a intentarlo. Los que están se lo han pasado muy bien, sobre no haber sido nunca, no habían sido falleros y han disfrutado mucho. Y entonces ellos mismos nos han dado alas, ¿no?, para poder seguir. Para o ver sea que dentro de lo que cabe, los poquitos que han entrado están ahí, por lo menos dicen, sí, mira, además se puede ahora hacer esto. Dicen, uy, ¿y qué será ser tantos?, ¿no? Porque normalmente pues todo lo hacíamos nosotros. Nosotros hemos sido todo. Hemos sido... cocineros, los hemos entendido la falla, técnicos, todo. La falla también la hemos hecho muchas veces. O sea, yo creo que no están acostumbrados a implicarse en algo y les ha gustado. No, me alegro que poquito a poquito, pues eso es una de las cosas que también es buena, que se impliquen, que vean lo que es una comisión. Y en este caso, realmente, lo que buscamos también es que venga gente, pues, más cita, ¿no? Para pues que vengan con ideas cualquier nuevas, tipo, ¿no? de franja de edad da igual, nos da lo ¿no? mismo. Da pequeños, lo mismo. Para los pequeños tenemos un parque al lado que es una auténtica maravilla, es un parque cerrado que está en la calle Antigua Sendas en el número 9, justo al lado. Al lado de la falla. Del casal. Exacto. La puerta del casal sales y es un parque. O sea, es increíble. Un parque que es una ampliación de casal para los niños, que es zona, vamos, que los puedes dejar sin ningún peligro. Y para juveniles... zona buena también, pasar la Meda, pues vamos, siempre ha sido al ladito la una zona de marcha, ¿eh? Pues sí, bueno, también. Siempre ha sido, ¿no? Yo creo que actualmente la zona de Alameda, Aragón, toda esa zona es actualmente la zona actual, la de marcha, la que todo el mundo está... Entonces, si Avenida de Francia es donde más... Yo ya no lo controlo mucho eso, pero bueno... Piensa que yo tengo una... Empezamos ahora a grabar un programa de Mundo de la Noche y ya estamos empezando a cogernos ya me apuntarás dónde tengo que salir cuando salga. Ahora funcionamos un poco así. Pero es una buena ocasión para los grupos de gente joven que a veces pues están unos en esta falla y otros en la otra. Y están incómodos. No, y que además, pues, a lo mejor la evolución de la falla se quedan un poco ellos sin voz. Entonces aquí pueden... ejercer la imaginación. Sobre todo la imaginación, ¿no? Claro. Las actividades que quieren hacer acordes con la edad, que a lo mejor no es con la que pensamos nosotros. O sea, a lo mejor darle un toque nuevo. Sí, la falla a lo mejor siempre lleva una marcha que se olvida un poco a lo mejor de esa edad. Se encuentran un poco desplazados. Y a lo mejor, pues... les gusta lo que es. ¿Quién sabe? Es que... hacer... O gente que no haya sido fallera y probar, ¿no? No, y además se pueden modernizar las fallas. Y ellos es además, la opción para hacerlo. Te voy a poner el ejemplo más claro de modernizar las fallas. El ayuntamiento nos plantaron un palo. Bueno, sí. O sea, pero que... Pero tampoco más claro que sea eso, pero me más refiero... Pero bueno, pero me refiero que... Nosotros somos una falla... Se podría hacer eso perfectamente. Que abarca tanto todas las cosas de siempre, ¿no? Tradicionales. Como la modernidad del Twitter o las redes sociales. O sea, las redes sociales las movemos mucho, las movemos ¿sí? poco. Sí, que las movemos, sí. ¿Quién sí. se encarga ahora de las redes sociales? Pues actualmente tengo a mi hijo que quiere empezar periodismo y tal. Y por es cierto, el que... voy a mandarle un mensaje. Vente a los estudios, te esperamos. Sí. Lo dejamos ahí.
Eso seguro que lo agradeces. Para que se lo digas, ¿eh? Seguro que lo agradeces. Verdad, que, lo ¿verdad que sí, Nacho, que lo agradeces. Eso es para que se lo digas. Yo aquí te espero, yo aquí te espero. Él es el que se encarga de todo, es el que lleva Facebook, Twitter, hizo un blog de La Falla. ¿Instagram también? O aún... No, Instagram es que no. Ahora, hoy en día se está moviendo mucho Instagram, ¿sí? Díselo. Pues... Instagram es una de las redes sociales. Lo raro es que no me lo haya dicho. Pues ya te lo dejo caer, que casualmente Instagram ahora es lo que más activo está. De cualquier manera, Sergio, yo quiero ver, quiero valorar lo que son la importancia de las redes. El lanzar un... Un mensaje. Un mensaje ahora por redes y por tal es una cosa tremenda, tiene un alcance que no valora exactamente cuando haces sí, así no, con el a ver, teléfono. Nosotros, casualmente, el programa Universe Fire, que es del que nace este programa, tiene la gran suerte de ser la tercera red social en Valencia, referente al mundo de las fallas, que más seguidores tiene. Estamos hablando de 21.500 seguidores. Es tremendo. No tenemos 100 seguidores, tenemos 21.000 seguidores. O sea, sí, quiere decir que sí, nos sigue mucha gente. A día de hoy sigue creciendo, que es una cosa muy buena. Además, tú lo pudiste ver con esas entrevistas que hicimos en la recogida del Ninot. Uh-huh. Y realmente es una de las cosas con las que estamos funcionando, básicamente, las redes sociales, que actualmente es lo más importante, más que sí tener una emisora de radio o, en este caso, una televisión. Además, es que llega a todos los lados. A nosotros nos han enviado mensajes de ánimo de todos los sitios, de todos los sitios. ¿Quién nos ha apoyado en todo esta, en toda esta causa? Cuéntame, ¿qué sectores, qué fallas? ¿Te acuerdas? Pues vamos a ver, la agrupación La Olivereta, Lo Liberal, uh-huh. Fallas como, un montón, ahora me has dejado en blanco. Un montón. Falleros individualmente, sectores, tuiteros, agrupaciones, tuiteros. Sí. Artistas falleros también se han puesto en contacto y ya te digo, yo sorprendida. ¿Qué os dicen? Pues que nos animan a seguir. Acostúmbrate. Voy a hablar más fuerte. Nos animan a seguir. Sí, nos animan a seguir, nos dan su apoyo y nos desean que nos vaya bien, desde luego. Hombre, es que hay que intentar que no se vaya la falla, ¿no? Bueno, hay quien dice, bueno, nosotros también somos muy poquitos en nuestra falla y tal, como si fuera que tampoco es una queja la que tenemos, ni queremos que vayamos a dar pena, sí. Pero me imagino que cada uno tiene que luchar por la por suya. Lo suyo. Entonces, nosotros luchamos porque nuestra falla no caiga, porque lo hemos pasado muy bien, tenemos muchas ilusiones puestas en seguir. Y porque a mí me gusta pasarme los 10 sí, días claro, en la calle. En la calle, además, pasándolo bomba, porque el tema de las fallas... Vamos, ¿quién no se viste de fallero? Yo últimamente no puedo, no tengo tiempo de trabajo. Nosotros pero, tenemos... Vamos, la peineta, supongo que seréis de peineta también en la falla sí, un poquito, ¿no? De poner sí, la peineta. La peineta yo creo que, de que hay que trabajarla. Nos falta la música. Nos falta la música. Porque no podemos comprar... Bueno, solamente cogemos la banda de música para lo que es la ofrenda, ¿no? Lo que sí, es la ofrenda. Porque no podemos no da más el presupuesto. Así los pasacalles. Bueno, pero no las inventamos. No, pero eso es hoy en día, tal y como está la cosa, yo tengo, por ejemplo... Este año para ir a recoger el Ninot, como no teníamos orquesta, pues nos llevamos unos altavoces con... Pues lo que te iba a decir yo, es justo lo que te iba a decir. Siempre estamos enseguida siempre ensalado. Sí, lo que te iba a decir yo. Como decía mi madre siempre, que cuando no hay dinero hay que tener imaginación. Eso siempre, pues eso siempre. ¿Qué me vas a decir a mí? Que estábamos empezando con la tele y realmente con cuatro cositas te montamos un programa en un momento. Ya estáis viendo que es verdad. Es solamente son ganas de trabajar. Eso lo importante es lo que se transmite más que lo que se ve. Bueno, y las fallas del sector, ¿cómo se están portando? ¿Están echando un cable? ¿No os lo están echando? Contadme. Mojaros bueno, un poco. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aquí quiero que os mojéis. Vamos a ver, yo me ha sorprendido porque quizá la respuesta ha sido más importante de fallas de fuera, no conocidas a lo que es realmente el sector o la agrupación a la que hemos pertenecido nosotros. Uh-huh. Pero bueno, son cosas igual que aún no se han dado cuenta. Que a lo mejor hay que tratarlas un poco, que hay que meditarlas. ¿Ya habéis hablado con el presidente de la agrupación? El martes creo que hay junta del sector agrupación, entonces uh-huh. Sí, yo creo que las cosas hay que hablarlas cuando una falla. Además piensa que todos podemos tener un bajón en el uh-huh. en la falla de repente estar a punto de desaparecer, entonces no solamente somos nosotros, es cualquier falla uh-huh. que le pueda ocurrir una cosa así. Sí, porque y que es muy bonito pensar que tienes a unos compañeros presidentes, falleros,
que te reúnes por lo menos una vez al mes, que uh-huh. tienen cierto interés en que tú estés ahí, sí, que continúes. Y que porque la falla sea pequeña, pues, ¿qué es una falla más grande, Sergio? Una falla que son 15 personas. Una falla más grande es que lo hacen. Dificulta. No, pero me refiero que es una falla más grande, en el sentido de 15 personas que lo hacen absolutamente todo. O una falla que son 300 y tienen delegaciones. Ellos son más falleros que nosotros, que somos 15. No, realmente es lo mismo. Sois pues falleros. Por eso te digo que hay una. A esto hay que tratarlo. Te puedo poner un ejemplo de medios de primera y medios de segunda, porque ahora se ha puesto muy de moda. Y de tercera. Hay medios de comunicación de tercera. O sea, mira hasta qué punto hemos llegado. En el caso nuestro, por ejemplo, los medios de comunicación nos pasa lo mismo. Están los medios de comunicación de primera, que son los que. No voy a decir los nombres de los medios, pero son los grandes de toda la vida. Estamos los pequeños, los medianos, que actualmente es donde casualmente tengo la suerte de estar yo, menos mal. Y luego están los de tercera, que son los blogs, redes sociales y estas cosas. Pues tampoco, a nosotros nos pasa exactamente eso, que opinan que por ser un blog, por ejemplo, no tienes la misma importancia. Es lo mismo que con el número de falleros, que realmente puede dar la misma importancia que una falla. Vamos, creo que es la misma opinión, sí, pienso. Sí. O sea, que más o menos ocurre. Lo que me estás comentando duele, es lo mismo. Te duele más que a lo mejor la gente piense, y dicen, uy, mira qué falla han puesto más pequeñita. O sea, eso se lo beberán todo, que es la. Sí, ese es el comentario. Nos ha pasado. Lo he oído hasta en el autobús. O sea, ese comentario duele. Pasando con el autobús, o pasan y dicen, uy, qué porquería de falla, para esto cortan la calle. Y entonces realmente yo pienso que hay muchísimos valencianos que no se dan cuenta el trabajo que realmente hacemos por nada, por mantener una fiesta aquí en Valencia, ¿vale? Sí, no, hay que decir que hace poquito estuve en un programa de televisión a nivel nacional, uno de estos de las parejas que todo el mundo conoce, y dije una frase que dije, que hay dos tipos de valencianos. Hay dos mundos en el mundo de Valencia, hay dos estilos de valencianos, una cosa así. Están los falleros y los valencianos. ¿Opináis que eso puede ser así? ¿Que realmente hay algunos que no estén a favor de las fallas y otros...? Pero claro, cuando plantas una falla, o sea, en esa una frase, calle, esa frase te das rápidamente cuenta de la persona que tiene un sentimiento de falla, gusta, ¿no? Y el vecino, que somos muy molestos para eso ellos. Te digo que es una cosa que te pones a pensarla y dices, ¿cómo puede ocurrir? Pero fíjate, nosotros este año no hemos podido montar carpa por falta de presupuesto. Sí, claro, normal. Nos hemos metido en el casal. Uh-huh. El ¿Y casal... habéis tenido quejas? No. Todo lo contrario, te lo venía a decir por eso. Nos hemos metido en el casal y lo hemos hecho todo en el casal, y los vecinos de arriba, que al principio estábamos un poco diciendo, esperemos a ver cómo responden los vecinos, la que les ha caído, nosotros aquí abajo, los niños, los petardos, pues no, que va todo lo contrario. Los vecinos bajaban, había una pareja mayor, muy mayor, sí. que nos preocupaban un poco. No, disfrutar, que son 4 días, de verdad, son vuestras fiestas. Si realmente vosotros no organizáis tampoco ruido, nosotros estamos aterrados del botellón de aquí de todo el año, los claro, fines de semana. Claro. Vosotros no hacéis nada de ruido. O sea, están acostumbrados en este caso, pues, sí. toda no, esa pero, gente que bebe. Ya te digo, los vecinos, todo lo contrario, nos han sorprendido porque han sido muy, no, pues, muy quiere buenos decir que, vecinos. ¿Qué quiere decir que los vecinos que tenéis en el barrio casualmente son buenos? Los del edificio del casal, sí. Eso es bueno. De todo hay. Ya sabes que viene el señor que te quita la valla porque tiene que meter su el coche, sea y luego, como sea. No, y luego encima no te pone la valla en el sitio. Que no. Y para 4 cosas que plantáis aquí, esto todo cerrado, pero de esos también hay. Sí, de esos hay, pero creo que esos tenemos todos. Todo. O sea, no, yo casualmente, lo digo, mi falla no tenemos vecinos, o sea que yo no me entero de... Tengo la suerte de no enterarme de esas cosas, pero sí nos pasará, así que evidentemente lo notábamos. Han sido unas fallas bonitas. Fíjate que llevamos años y años y yo creo que, vamos, somos una familia, hemos ido totalmente. 15, pero hemos disfrutado tanto estas fallas que yo creo que ha sido un poco el origen de, sí. de poder tener ganas de afrontar otro año. Sí, volver a afrontar. Unos meses antes de marzo casi teníamos con seguridad que cerrábamos, no teníamos ninguna esperanza de seguir. Y sin embargo, pues el ver que hemos sido capaces de pasar toda la semana, uh-huh. sí que es verdad que tenemos una zona... que tenemos mucha empresa. Sí. Entonces hacemos ¿Habéis hablado con las empresas? Hacemos un concurso de paellas en el que siempre viene mucha gente. Ese día son 200 personas. Ah, bueno, bien. Esas cosas vienen bien también. Y eso pues también te hace... Tenemos para poder recaudar pues por lo menos un poquito, para aguantar ¿no? un poquito, sí. Luego también hay otro día importante en la falla, que es el día que hago la rosa en Fesolina, pues lo hago yo. Ah, muy bien.
Y ¿pero te pones a hacerlo para mucha gente o solo para los falleros? Hasta para 200. Ah, pues entonces... Sí. Es una, gente, una gran cocinera. Sí, porque además a ese no falta nadie. Ese están todos. Sí. Incluso todos el que no ves... los amigos, la familia y gente que se ha acostumbrado a venir durante todos los años. Pues ya ellos son 10 años lo menos los que lo llevo haciendo. Y además es un día que vamos de huertana... para hacer para que sea lo más tradicional, ¿no? Sí, pues para que quede como más bonito, ¿no? Es un día siempre, además suele salir siempre un día bueno, bonito, con mucho sol, espléndido, ¿vale? Y es un día, por eso, para pasarlo todos bien y sí, que igual los niños como los grandes se acoplan bien ese día. Vamos, que quiere decir que al final, pues, es una cosa, un plan hermanos, ¿no? Con toda sí, esa gente que sí va. Es bueno, el comer se ve que siempre une a ver, todo el mundo. Tú sabes que Valencia es comer y fiesta, o eso se dice. Todas las cosas que montamos en Valencia casualmente tienen una comida, una cena, una merienda. La excusa de la comida está ahí. Sí. O sea, la excusa de la comida siempre está ahí. Normalmente durante el día hay veces que somos poquitos. ¿Y cuántos vamos a ser para comer? Y va, 15. Somos 30, 15, seguro. Somos 30, ¿no? Y... Ah, yo no sé, a la hora de comer... siempre aparece. Siempre aparece gente. Siempre, digo, es como el del chiste del cura, igual. Digo, se multiplican. Y bueno, ¿cómo va el tema de la falla? ¿Hemos conseguido repoblar algo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo ha ido la cosa? A ver. Bueno, pues ya te digo que la llamada de prensa... ¿Ha funcionado? Esa es la pregunta. De momento casi tenemos en poder ya de secretaría 10 altas, que para nosotros que somos 15 calculas lo que son 10 altas. Es mucho, ¿no? Es muchísimo. Sí. Y tenemos varios grupos de gente que está bastante cercana a entrar en la falla. Apuntarse en la falla, que vamos. Lo que pasa es que no quiero adelantar nada porque no se tiene que adelantar. Es importante porque es la primera punta que vamos a hacer después de la punta. Y entonces, pues, vamos a ver hoy el resultado que hay. Porque, a ver qué hay, ¿no? Sí, por vamos teléfono y tal, pues todos nos han dicho que sí que van a venir y tal, pero bueno, estas cosas ya sabes que hasta que... Son difíciles. Esto es hasta que no se firma... No se sabe. Vamos a ir un pequeño descanso, ya sabéis que esto es, hay que beber un poquito de agua y esas claro cosas que, sí, que se dice siempre. Así que vamos a un pequeño descanso, volvemos enseguida con ellas dos, que tienen más cosas que contarme. Hasta ahora, amigos. Pues volvemos, ya sabéis, como siempre, pues estos pequeños cortes para seguir un poquito y descansar. Vamos a seguir con la falla. Vamos a seguir haciendo promoción, que a mí me gusta que promocionar las comisiones. Y más una comisión tan familiar como la vuestra, que a ver si hay suerte y se puede. No solo son 10 altas, son 50, 60 altas. Pues eso ya sería una bestialidad, ¿no? Pregunto. No sé si lo sabríamos gestionar. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo. Si no dan la oportunidad. Yo creo que sí, ¿no? Es o sea, broma, sería... es broma, sí, con los brazos abiertos, claro que sí. Estaría muy guay, ¿no? O sea, poder decir, mira... Ella no se somos... ha sido secretaria de la falla estos últimos años y todo lo que es de papeleo, de permisos y de todo lo tenemos... Lo tenéis, vamos, lo tenéis clarísimo. A ella, que no la conozca, raro es, ¿eh? Las cosas como es una gran relaciones públicas de la comisión, las cosas como son. Relaciones públicas, no, yo quiero mi falla. Que te conoce todo el mundo, sí, saben de la falla enseguida que eres. Me gusta trabajar en la falla, me gusta la falla, a mis hijos les encanta la falla, no sé qué haríamos sin ella y adelante con muchas ganas, siempre. Vamos, es siempre. Como, es como una segunda para casa. Colaborar, no, vamos a ver, es que la fiesta fallera lo merece. Hay veces que ves cosas que no te gustan, te gustaría cambiarlas. Mira, pero eso es otro debate. Sí, es otro debate que hablaremos en otro momento. Hablando justamente de las fallas, la famosa frase de somos patrimonio, son patrimonio. ¿A ti te ha servido de algo? Vamos a decir las dos. ¿El patrimonio? Sí, ser patrimonio. Pues... son patrimonio, que quedan muy bonito las torres de Serrano en el día de la primera crida y luego la segunda crida. Mira, pues mira, no Sergio, nos ha llegado nada. No es que te llegue, no es que te llegue. Yo no encuentro lo del patrimonio por ahí. Yo creo que es un reconocimiento a todos los que llevamos tantos años trabajando por este mundo que nos gusta tanto. Y yo creo que es un poco una medalla para todos nosotros. No creo que el patrimonio lo merezca gente que no ha trabajado por las fallas y que ahora disfrute de su patrimonio. ¿Pero tú piensas que se van a colgar la medallita?
Bueno, pues allá ellos. Yo creo que me la cuelgo yo también, que llevo muchos años aquí al pie del cañón. Yo te lo digo porque hay mucha gente que se está colgando la medallita de... Son patrimonio. Mira, yo conozco mucho a Jorge Guarro y creo y él que ha sido... no es así. Creo eso que sí ha que sido... Te lo puedo No, corroborar. No, no, todo lo contrario. Él no es así, ¿eh? Te lo digo porque él ha sido uno de los que iniciaron todo ese proceso, ha trabajado mucho por él. Además, y yo le doy las gracias encabezado a encabezado por la desaparecida de Rita Barberá, ¿eh? Que eso lo sé yo, eso yo lo sé porque me lo han contado y yo he dicho, mira, una de las cosas Rita buenas Barberá que hizo, no se le puede negar el amor que tuvo a Valencia y a las fallas. La exalcaldesa de Valencia y desaparecida Rita Barberá, el ayuda realmente porque esa idea se le ocurrió parte importante a ella y fíjate cómo realmente, pues, al final, mira, al final lo hemos conseguido. Y realmente es una cosa que es lo que digo... Es una alegría para todos los que... Para todo el mundo fallero y yo creo que para todo el que se sienta... Pero es lo que estoy diciendo, que me parece muy chulo ser patrimonio, pero justamente en estos momentos, ya que somos patrimonio, como bien dicho, es cuando debería de juntarse, por ejemplo, la Junta Fallera, los sectores, y ayudar a las fallas que lo necesitan, por ejemplo, la vuestra. Yo por eso estoy diciendo... Es una opinión por todo. Por eso estoy dando este grito, porque en esta ocasión somos nosotros la falla del Palau, pero en otra ocasión puede es ser otra, falla, otra falla, incluso fallas que han sido grandes, como nosotros que lo hemos ido. Nosotros estuvimos pues unos años de mucha bonanza. ¿Cuántos habéis llegado a ser en vuestra 130 comisión? Personas, sí, 130. Sí. Además, han tenido ideas muy brillantes en estas fallas. Se fueron falla hermanada con la Copa América, con el Sozolosa, con el barco. Tuvimos una fallera mayor sudafricana que era miembro, qué guay. Era miembro de la tripulación del barco Sozolosa. O sea que ha habido muy buenas ideas. Un año incluso hicimos una falla solidaria que recogimos todos los... La Casa de la Caridad. Recogimos alimentos y los entregamos a Casa Caridad. O sea que ha habido ideas muy buenas en esta falla. Y vamos, queremos continuarla. Hay que continuar, hay que intentar levantarla, ¿no? Sí, ya lo creo. Desde luego, menos volar, creo que hemos hecho de todo. De todo, ¿no? Sí. Bueno, hubo una falla, la falla más alta, sí, que era un globo. Nos acordamos todos, no, en Ruzafa. Y han venido organizaciones de niños con deficiencias y tal, y han pintado la falla. Y no sé, hemos hecho muchas cosas. El año pasado hicimos un certamen de tunas, que también estuvo muy bien. Vinieron las tunas de aquí de Valencia. Fue un acto muy bonito y siempre nosotros trabajar no le tenemos miedo y hacer pues todo lo que se pueda por sacar también algo para la falla. Yo sí, desde luego, si incorporara gente nueva, pues ampliaría mucho todo lo que se suele hacer en todas las fallas. ¿Qué les dirías? Son. ¿Qué les dirías a...? Pues que tenemos muchas ganas, que ellos vengan, que podemos montar distintos grupos de trabajo. Que sea, de trabajo, de pues lo que se hace en todas las fallas. Tenemos un taller playbacks, para, teatro, no, talleres, concursos. Talleres para coser, por ejemplo. Nosotros casi todas, bueno, somos dos o tres o cuatro que nos hacemos los mismos trajes de fallera. Y entonces eso lo compartimos con los demás, para que aprendan. Talleres de indumentaria, de colocación de mantillas, vamos, lo que sea necesario, ¿no? Nos sí. peinamos también unas a otras, porque, bueno, yo soy peluquera también, bueno, yo ja, soy de ja, todo, de poco. Todo. ¿Qué es lo que no haces? Dormir. Estarse quieta es lo que no hace. Ella es de las mías, ¿eh? No duerme. Hombre, yo siempre digo que el día tiene 26 horas. Sí, por lo menos. Imaginad lo que os digo. Yo soy de dormir 4 o 5. Nos hemos juntado tres buenos. Sí, la verdad es que creo que sí. La verdad es que mi marido creo que se sí. para el día diciéndome, no estás cansada. No, o sea, no uno se acostumbra, sueño. El cuerpo se acostumbra. Sí. Te pega un achaquillo de vez en cuando, bueno, que es normal. Ahí vamos. Pero se va acostumbrando, ¿no? Pienso. Ya llegará. Ya llegará, ¿no? Ya vamos. Lo creo. Bueno, y hablando de la falla, hablando de la gente que queda, ¿quiénes quedan en la falla? ¿Quiénes? Contadme los miembros que quedan, contadme también quiénes son, cómo un son. Un grupo, porque son los niños, que también estamos luchando por ellos, porque se llevan fenomenal. Sí. Muy bien, y entonces ellos es su falla porque han nacido ahí, y necesitamos... Porque se van haciendo más mayores, pues que vayan viniendo más pequeños, sí, para que vaya siguiendo el buen rollo que el buen rollo, ¿no? Todos, ¿no? Les hemos enseñado a hacer muñecos Ninoch. Con Ninoch, que lo he dicho mal. Ninoch. No, muñecos Ninoch. Ninoch. Se puede decir de las dos maneras, ¿eh? De... Venga, va, lo diremos. Con pasta se puede de nada. Harina, como se hacen antiguamente, y papel, ¿no? También se hacían de cera, ¿eh? Les hemos enseñado a modelar. Sí, de ceras, pero lo de también cera se hacían de cera, ¿eh? Más antiguo. Bueno, yo tengo uno aquí en el plató guardado. O sea, sí, yo tengo también uno en casa porque imagínate. Mi padre también hacía fallas.
Y ahí en yo soy de Burjasot. Y entonces. Sí, Burjasot había mucho artista Herrero, fallero. Se llamaba entonces Pete Herrero. Y hacía ninots de cera. De cera. Pero bueno, eso. Duró poco también, sí, hay que decir perdido. Que esa moda duró poco porque no sé qué pasaba, que se derretían. Sí, no entiendo. No llegaban a la crema. Bueno, en serio, se derretían, no va de broma. Pues yo lo he tenido en casa durante muchísimos años y no se ha derretido. No, yo también. Nunca, sí, pero bueno, tampoco. Yo lo tengo aquí. La tele es una tele fresquita y yo creo que no se nos va a derretir, espero. Sí. Es una cabeza que la tenemos ahí guardada. Sí, casi siempre con una cabeza. La mía era de un yauro. La mía es de un soldado. Sí, pues la esta era un payeter. O sea porque, que. No sé, con los años la verdad es que no sé qué pasaría con ella. Porque ahora mismo sí que no está. Pero sí, cuando hablan de los ninots, de volver a lo de antes, a esas chocolatas que se hacían en la calle, claro, es que eso es difícil. Poner muchas pegas a todo. Es que hoy en día es difícil que poder hacer algo cuando el ayuntamiento, en este caso, no te da los permisos, ¿no? Podríamos Exacto. decir. Lo tenemos todo muy centralizado en lo que es la Semana Fallera. Entonces, durante el año, pues salvo San Juan y lo del Michá este que... Michain este fallero. Que ahora... Se ha puesto tan de moda porque sí. Se ha puesto de moda hace 5 años ahora. Sí. Antes no se llevaba. Salvo esas fechas, realmente permisos no tienes ninguno. Realmente es una cosa que para mí, por ejemplo, el Michain... Casi prefiero que me des un permiso para montar un concurso de playbacks en la calle, que también están denegando, que lo sepáis, que también sí, se han pedido. No, y danzas. Sí, también, que no prohibir, lo llego a entender. Es un prohibir, lo del prohibir. Es que les encanta, sí, ¿eh? Sí, pero yo, se encanta tanto el anterior como el no. Fíjate que todas estas manifestaciones son manifestaciones populares de lo que es, no sé, una danza, pues es... Es tradición, cultura. Es tradición cultura. El ponerte en la calle y empezar a bailar, pues sí, ha habido... Sí, también. Ha habido casos que se han... Porque realmente, por eso. Yo sé, por ejemplo, que hay muchísimas fallas que ha vuelto el baile regional, menos mal que se estaba perdiendo, menos mal que ha vuelto el baile regional. A mí también me gusta, soy una gran enamorada de eso. Y hay que decir que hay fallas que directamente ya no hacen ni siquiera los certámenes. Por ejemplo, la Falla Goya Brasil lo sigue haciendo, que es una gran falla de mi sector, un saludo muy grande a mis amigos de Goya. Uh-huh. Y es un certamen que cuando vas a pasártelo bien porque disfrutas viendo bailar a esos falleros que han practicado tanto para poder estar ahí encima de ese escenario dándolo todo. O ahora que se ha puesto también en la Plaza de la Virgen también a hacer esos bailes regionales sí. los domingos. Valsa que al es una maravilla ir a verlo. O sea, sí. Sí. Es cosa. Yo pienso que falta eso en las comisiones. Yo pienso que, como están prohibiendo tanto, en se este te caso, van un poco se te van las ganas de hacer organizar cosas. Un poco cosas por es como falta el concurso de playbacks, el de teatro. El de teatro sí. también se ha perdido muchísimo. Sí. Perdido muy grande, ha perdido muchos grandes actores. Pero no, sino, no por. Dentro de por las eso. comisiones hay grandes actores hay y grandes, muy grandes actores. Grandes artistas. Yo, vamos, en los playbacks. Yo te podría dar nombres de grandes presentadores. Imagínate hasta lo que te digo. Sí. Presentadores de, sí. de actos de fallas que perfectamente podrían estar en televisión presentando cualquier programa de televisión. Sí, sí. Yo también que lo hacen. También que se haya perdido las obras de teatro en valenciano que se hacían en las presentaciones. Hay, pero ya no hay tantas. O sea, hay el problema muy poquitas. Está difícil. Sí. Y no sé, yo creo que de todas formas es que estamos metidos en una vorágine de hacer tanto. Y de prohibir. Que no llegamos a y de prohibir. Sí, de cualquier es que manera, aparte... tú fíjate lo que son las cosas. Acuérdate que nosotros teníamos miedo este año de no tener carpa. Y al final... Ha salido bien. Hemos recuperado un poco la calle... que era, yo recuerdo las verbenas cuando yo calle, era más joven, pero es que se hacían siempre en la calle. Tú piensa una cosa, ahora mismo, hace poquito, Perefo se hizo una entrevista referente a las verbenas en las carpas. Quiere proponer este año, por sí, lo que escuché en la entrevista, proponer quitar carpas en las que no sean sí. necesarias. Quitarlas. Yo sé que hay fallas en Valencia que es imposible quitar las carpas. Imposible, porque son 800.000 en fallas. Fíjate. Ten en cuenta que la carpa es un falleros. Problema más que nada de comidas y cenas de grandes comisiones, porque el resto aún puedes jugarte a hacer las cosas en la calle, pero comidas y cenas los casales son insuficientes. Insuficientes totalmente. ¿Qué haces con una comisión de 300 o 400 personas? Meterlos que es dentro. Imposible meterlos porque en un casal. Porque no todos los casales tienen cocina y no tienen... Ni espacio. Yo tengo ojalá la... el alquiler... la renta de los casales diera para eso. Porque hay luego. Que decir que un casa, o sea, en este caso, tener un bajo, en este caso, no sé cuánto... La zona nuestra, mira que en qué zona estamos. Vuestra zona es muy cara. Vuestra zona es muy cara, que yo lo tengo claro, porque además, casualmente la tele queríamos trasladarla a esa zona, pero mirando precios se nos iba del presupuesto totalmente. Pero el casal es una planta baja antigua de techos altos y es muy agradable.
Es dijéramos, estás en el centro y estás fuera, ¿no? Estás es fuera. Una zona muy tranquila. Los árboles que hay son grandes y no sé, es una zona. Es una zona frondosa. Yo también, a quien quisiera ser fallero, también le diría que es una buena opción el entrar en una falla como la nuestra, que es pequeña de momento. Uh-huh. Esperemos que sea más grande. Al final ya verás como el año que viene vendréis aquí sí, y si me contaréis la experiencia de casi un año súper bonito y que ya por lo menos sois si, por ejemplo, no has sido 60, fallero 70 nunca. Falleros. A ver si hay suerte con eso. Yo voy a intentarlo por las redes sociales, ya lo sabéis. Que lo voy a que poner te estaba diciendo, María, es importante porque... Es más fácil entrar es... a formar parte de un grupo de personas a las que conoces a todas que entrar a formar parte de un grupo grande en el que de momento sí, que te cuesta sentir un poco más desplazado. A mí me pasó, ¿no? Yo os pongo mi ejemplo siempre me pongo de ejemplo. Yo cuando cambié de comisión de una falla de unos 300 falleros a una falla de 400, que es donde me mudé, ahí me pasó, yo a mi falla, hay falleros aún que no conozco. Llevo 5 años en esa comisión, claro. Y hay falleros que aún no conozco a día de hoy. Conozco al 90% de la comisión, pero... Ese 10% que me falta me da esta rabia de decir, que no conozco quién es este señor. Fíjate, las personas que se han puesto en contacto con nosotros para pedirnos información sobre la falla, sobre uh-huh. la ubicación, el coste de las cuotas, siempre la coletilla era un poco eso. Es que a mí yo me gustaría una falla pequeña, tipo la vuestra, porque pienso que puede ser mucho más fácil que yo me adapte y me incorpore que una falla grande en la que me puedo sí, sentir un poco perdido. Muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando de cuotas, ¿cómo va el tema de cuotas? ¿Cuánto vale la cuota de vuestra falla, se puede decir? Estamos en la línea de todas las fallas. ¿Cuánto Sergio? La línea? ¿Cuánto es la línea? El 25. Bueno, no estamos está mal. Estamos como Navidad, en 25. No está mal, no está mal. Hay fallas que están muchísimo más caras económicamente. Es que no podemos. Vamos a ver si nosotros incorporaran de repente. No, si está muy bien. Es una si falla que está muy bien de precio. Si se incorporaran un número considerable de personas y creyéramos todos que se podía rebajar la cuota, estaríamos todos encantados. No, es una cuota que te estoy diciendo, es una cuota aceptable. Está muy bien. Yo creo que sí. Una cuota barata. Para cómo están las cosas. Yo creo que sí. Las cosas claras, pero de hecho digo, contarme un poquito el tema de las cuotas, porque también es importante para que la gente pues se apunte además, y nos cuente. Nosotros hemos hecho una campaña por la cual, por un adulto, hemos cogido un niño gratis hasta los 14 años. Esto es como lo de... Como el Corte Inglés. Como el Corte Inglés, sí. Exacto. Que te vas Corte de vacaciones y te regalan al niño. Pero siempre he dicho, a mí siempre me ha dado miedo cogerlo por si me regalan un niño. Porque pues, yo no tengo. Bueno, que no te den miedo, que casi es que está bien que te lo regalen. Imagínate, ya, ¿no? Imagínate que me regalan un niño. Oye, que yo no quiero, sí. O sea... Ya soy pues bastante es un niño. Pues para ayudar, porque nosotros teníamos algunos niños que sus padres pues venían a la falla y siempre estaban ahí en un segundo plano, sí. Que les gustaba, pero no, a pero lo mejor no, económicamente no tampoco podían llegar a las dos no daban cosas. El salto. No daban el salto. Y entonces este año se lo propusimos y la verdad que nos hemos sorprendido sí. De ver los falleros que eran. Más, falleros, en más puerta, falleros ellos que los niños. Puerta, claro que sí. nos ayudaron a plantar incluso la sí, falla y sí. todo este año. Sí, sí. Además, nuestra política de falla es una falla abierta. Nuestra falla está abierta a todo el mundo. A la familia, a los amigos, que vienen y están en ellas como si fueran un fallero más. Que eso hoy en día también a veces es difícil. Entonces, cuando vienen están súper a gusto porque se encuentran como si hubieran estado siempre allí, ¿no? Eso nos lo han comentado muchas veces, que ha venido sí. gente de fuera, invitados, pues de este año vinieron de Pamplona, unos amigos... Y decían eso, que daba gusto porque habían entrado por fallas del centro y tal, que los casales prácticamente no se les dejaba entrar, empezaban a mirar y tal. Bueno, pues los que hemos pasado... ¿Estos quién son? Los que hemos pasado por distintas fallas, pues a lo largo de la vida... No se ha ocurrido, ¿te acuerdas de esas cosas? De decir, este que entra, ¿quién a es? A mí, solamente a mis compañeras de trabajo que me las llevé a mi falla, les ha pasado eso. Ya. El entrar y decir, hostia... Pero bueno, al fin y al cabo se lo pasaron bien porque los de mi comisión suelen ser bastante amables y al final pues... Nosotros somos muy abiertos, somos excesivamente abiertos muchas veces. Eso es bonito. Sí, vamos, enseguida entre por la puerta, como digo yo, una sonrisa que mínimo, ¿no? La sonrisa, por supuesto, pero que a lo mejor acaba con el micrófono presentando. Ah, ya. No digas eso, a ver si se van a empezar a tener la falla llena de monologuistas. No, pues bienvenidos sean, bienvenidos. También los hay, también. También los hay, cantantes. Tenemos de todos. No, yo no entiendo. Televidentes, sí. Corriendo a apuntarse a la falla. Es que sí, no realmente solamente nos faltan recursos humanos, porque lo que no podemos aguantar es físicamente. Claro.
Es difícil. Entonces, el día que tenemos mucha movida, el día siguiente casi que no estamos. No, el día siguiente no, yo siempre... La noche. La noche, cuando, ya. Cuando termina Fallas, estoy deseando que caiga Fallas muy junto a Semana Santa para poder ir a descansar, ¿no? Porque necesitamos un balneario. Sí, porque empiezas por el almuerzo, que realmente los almuerzos es de lo más bonito que tiene. Sí, sí, porque, vamos, quien no ha ido a almorzar a la falla en la Semana Fallera. Mira, el que no ha sido fallero no sabe lo que es, porque pasar 10 días... en compañía de de otras personas que estás comiendo, que estás cenando, cuando se terminan las fallas que quemas... Un vacío tremendo. Sí. Esa semana necesitas el contacto con ellos, sigues teniéndoles que volver a llamar porque notas el vacío. Y eso que yo creo que solo lo notamos los que realmente los vivimos somos una falla. Los falleros, ¿no? Sí. Y entonces es una experiencia para... Para vivir. Los niños se contagian de esa experiencia. No, y además se cogen, ¿eh? Se cogen. Se cogen rápido. Que con la broma, vamos. Están totalmente, vamos, cuando terminan fallas, están súper cogidos. Están asalvajados ya. Pues nada, ya. Sí. Mirad si hemos hablado de cosas, estáis diciendo, uy, no nos va, vamos ya, a hablar, nos va a acordar enseguida, que vamos a hablar, de qué vamos a hablar. Nosotros. Ya nos queda nada, ya aprovechar, que siempre digo lo mismo, yo quiero que vendáis la falla estos minutos que nos quedan 3 o 4 minutillos, vender totalmente la falla. Que la gente venga corriendo a apuntarse, que hay que intentar, hay que salvar la falla, porque hay que salvar vuestra comisión, porque realmente, vamos, con subir el censo yo pienso que, sí, que sería una ayuda bastante grande. Ya con 10 ya vas a notarlo, imagínate, sí, sí. Que entrarán 30 o 40 más, ya pienso que... Esa es la idea, Sergio, además, vamos, ver, por ejemplo, la cara tuya cuando te dije esto, cuando entramos en la exposición, a mí me anima para continuar. No, es verdad. Ahí me dejaste fastidiado, las cosas como son, me dejaste, ostras, ¿qué ha pasado? Eres un número, eres la 373 en Junta Central Fallera, pero realmente vas haciendo amigos, vas haciendo gente que le importa, que le interesa tu trabajo... Te anima a seguir. Da rabia enterarte de que una comisión, pues... por problemas en general, que siempre los hay, que es lo que estoy diciendo, siempre los hay. Al final tenga pues que apagar las luces y cerrar la persiana, que cuesta mucho. Estamos otra vez peleando por eso. Yo, desde luego, quiero llamar a todas las personas que tengan así un poco de duda, que piensen en apuntarse a alguna falla, que vengan y que nos conozcan. Por lo menos que conozcan. Luego, si no quieren o no les apetece o lo que sea, pues que vuelvan. Que vuelvan a San José. Pero que vengan y que nos conozcan, que tenemos un... Que conozcan el sitio. Un grupo muy majo de personas, de gente que trabaja, gente implicada. Tú imagínate lo que son 15 falleros, pues lo hemos hecho todo. ¿Todo? Lo hemos hecho todo. Absolutamente todo. Sí, este año no podía nadie decir no bajo. Este año todo el mundo ha puesto su grano de arena y por eso ha sido un año grande. Además, la presentación pues estuvo muy bonita. Porque ¿dónde hiciste la presentación? En el hotel... Silke, en Puerta Valencia, este año, en Cardenal Benlloc. Se ha portado fenomenal, además, porque no lo han dejado todo... Vamos, gratis. Sí, ha estado muy bien. Sí, vamos, que se portaron genial, no te preocupes, luego le subimos genial el volumen, compañeras. Entonces, como somos pocos, les puedes dedicar más... Más a ellos, más a los falleros. Les hicimos un vídeo de presentación a cada uno cuando subía al escenario, te puedes recrear. Es como cuando yo digo, venir a la ofrenda con nuestra falla, porque os vais a lucir más. Claro, y tanto que os lucir solamente más. Vamos 3 por fila. Sí. No es lo mismo que ir 7. Ir 7, ir 5, ir todas. Entonces, las que van. Entonces, tiene sus cosas buenas. Tiene sus cosas buenas, sus cosas tiene más sus buenas. Cosas muy eso buenas. Ya sabemos cómo sí, va todo. Sí, hay mucho trabajo, pero tiene sus cosas que te... Trabajo no nos importa, ya sabes. Pues nada, desde Universe Fire ya sabéis que vamos a echar todo lo que podamos, ya sabéis que sabéis cómo somos. De cualquier manera, vamos a ver todo los viernes de vamos, ahora extendemos un poco aprovecha. El lapso de lo que es la Pascua, pero todos los viernes a partir de las 5:30 estamos un grupo allí cosiendo y tal, y luego tenemos cena y solemos tener junta, sea general o directiva y tal, todas las personas que queráis pasar a que os expliquemos un poco el funcionamiento de la falla y cómo somos y tal, pues estáis invitados. El casal lo tenemos en la calle Antigua Sendas, en el número 9. Y tenemos el correo electrónico, que es aprovecha. Falla del Palao, sí. @gmail.com.
y podéis contactar con nosotros por el medio que queráis. Además, yo creo que estaréis a gusto con nosotros. Enseguida cogéis el teléfono, que os llamamos enseguida y automáticamente. Sí. Rápido. Esto vais aquí con nosotros. Lo gracioso lo de la llamada. Sí, no te quiero lo esperaba, ¿no? Los cuatro representantes. Pues mira, cuatro representantes no, pero si quieres. Te voy a llevar dos. Mi vice y yo vamos rápidamente. Y que nuestra compañera Marta, que es la que se encarga de llamar a todos los representantes de las comisiones, me dice: es un poco especial. Me explicó la falla y digo: no te preocupes. Y digo: justamente esa falla quería que viniera. O sea, fue. No te preocupes, yo esa sé falla. Que lo dices, yo sé que lo dices de verdad. O sea, yo esa falla quería que viniera. No te preocupes, que sí, que quiero que vengan. O sea, porque me explicó el caso. De cualquier manera, Sergio, yo te hemos traído el libre. El libre de este la año falla ha sido un poco más. Evidentemente, más cortito, más humilde, pero bueno. Más humilde, así que. Pero bueno, quiero que lo tengáis. Ahí estamos todos. Hemos hecho también la labor del Gibret, que también que era. Me ha costado también hacerla. Pues sí. Tenemos una persona, Ana, que se ha ocupado del Gibret. O sea, habéis tenido, vamos, un delegado. Tenemos, de cada, tenemos un delegado de Gibret, claro que sí. Que va con las redes sociales. Las redes sociales, con la web, el blog, las redes sociales, que es yo sé que hay que estar todos los días encima. Eso hay que mantenerlo. Los medios de comunicación, que supongo que estará encargándose también de tener todos los medios. A tu hijo, que lo esperamos fuera que los estudios. Yo lo he dicho ya una vez, lo estoy diciendo una segunda vez. Yo ya te lo dejo caer, yo te lo dejo caer. Aquí lo esperamos, cuando tenga horas libres, aquí vamos, abrazos pues abiertos. Lo que haga falta. Ya sabéis, ir a todos a visitar la falla del Palau, la falla del Palau, además, que hay que estar. Para no olvidarse. Es que, encima, además, ¿dónde está? El Palau de la Música. Sitio, mejor sitio imposible, es que lo tenéis todo. Lo tenéis todo, pero falta, pues evidentemente, pues poder disfrutar de... esto puede ser el comienzo... Bueno, quién sabe. Yo lo digo, a lo mejor dentro de un año venís y me decís, pues mira, Sergio, vino historia. Bien el venir a la tele. Sí. ¿Sabes? No lo sé. Puede ser. Yo espero que sí, porque ya cuando... Lo que he comentado antes, ya cuando te vi en la exposición y nota, además te vi preocupada, automáticamente mi cara... Sí, fíjate, tú no te das cuenta, pero amigos, presidentes y tal, me lo vieron la cara y... La cara de preocupación, yo automáticamente, tú sabes que de normal le dedico como mucho un minutillo, me estiré más rato porque evidentemente lo veía totalmente necesario, porque estas cosas siempre hay que apoyarlas. Gracias, yo te lo agradezco y la falla yo creo que puede continuar y vamos a pelear. Pues nada, a ver si hay suerte y vamos hablando. Y nada, tu hijo aquí te lo esperamos. Pues nada, amigos televidentes, volvemos un prontito con un De Casal en Casal, espero que un poquito más normal, pero bueno, volveremos seguramente muy prontito con ellos, a ver si vamos un día a visitarlos a la falla, así que nos cuenten también los propios falleros, porque me gustaría que los propios falleros nos cuenten su opinión, sus cositas. Oye, podemos hacer una tertulia de radio en el Casal, me acabas de dar la idea. Pues te lo digo, que podíamos pero jugar. Vaya, cuando tú digas. Ya hablamos de esas cositas. Lo he dicho, volvemos muy prontito donde aquí a FTV, el canal 37 de TET, con el programa Universe Fire, De Casal en Casal. Hasta ahora, amigos.